Hola y bienvenidos, fans del Game. Soy Levieto, estamos aquí en Death Stranding, episodio 21. Estoy muy malito, pero me apetece jugar. Hoy no he bebido Red Bull. Bueno, pues hoy iremos con un poco menos de energía. Vale, seguimos sin tener el bebé. Estamos en un refugio que había a la salida de un sitio. Vale, hay un par de problemas. ¿Y qué coño es eso? Esto es una antena. Vale, y tenemos que ver cómo... Tenemos que pensar bien cómo... Hostia. Tenemos que ver bien cómo... hacer esto. Estoy por dejar los metales, porque tengo unos cuantos metales. Podemos mejorarla con 400 metales, me los quito. Es que no interesa tanto. Pero claro, no puedo bajar con la tirolina porque tengo muchos metales. La pregunta es, ¿voy a ir a Mountain Knot? Voy a ir a Mountain Knot. Hemos dicho que pasaría por Mountain Knot. No, dije que pasaría por aquí. Queríamos por aquí porque tengo una historia que hacer allí. Y de ahí a ahí. Entonces, como no vamos a Mountain Knot, no vamos hacia Mountain Knot. Pero supongo que puedo ir hasta Tirolina igual. Supongo que este camino sigue siendo el óptimo. Igual. No vamos a Mountain Knot, entonces no voy a pillar nada de esto. Vale, sí. Hostia, pedazo puente este. Hostia, muchos puentes. Vale, desde aquí. Ah, es que lo tendría que haber cruzado. Bueno, pasa nada. Puedes bajar por ahí. Aquí la gente se deja coches y mierdas, pero... No sé yo si esto es una buena idea. Ah, claro, no puedo. A ver. Vale. Tío. Molín. Qué mal sitio. Madre que me... Ahora. Lo he dicho, no sé si esto es buena idea. Vale. Un poquito. Vale, si suena musiquilla es que no hay ningún monstruo. Hostia, ya tiro yo ahí.
Esta tirolina conecta con alguna otra. No, porque aquí abajo no hay ninguna. Esta música no es una escena, está muy muy tranquila como para esta música. No sé yo, coche esté reventándose. Vale, es este el refugio de ahí. Uy. Oye, ese es de todo terreno ahí. ¿De qué nivel es? Nivel 3, pa' mí. Ahí no puedo. Vale, ¿y si hago atentos al rollo? Equipar. Esto sube de nivel. Y este se queda ahí. Ahí está. Este man había... Este es un jugador, es otro jugador. O sea, este man había pedido otro refugio, así que... Pa' ti. También hay el robot, también. Poco a poco. Vale. ¿Hay algo más aquí que interese? Ah, carga perdida. ¿Tengo carga perdida? Sí, pero no... No es tan importante. Vale. Pues de aquí a la fotógrafa. Y supongo que será llegando por aquí. Y de ahí a ahí. Vale. Esto es por estar en un coche. Perdón por el catarro, pero... Vale, debería ser capaz de cruzar. Dime que no me acabo de caer inmediatamente enganchado. Vale. ¿Se está agotando? No, mujer, no. Vale, vamos a ir de ahí a ahí. Y de ahí a ahí. Mountain Knot. Me podría haber coger este que va a Mountain Knot, ¿no? Bueno, es que el coche lo tendré que abandonar en algún momento, supongo. Pero bueno, podemos abandonar y luego podemos ir a por él. Otra vez. No jodas. No hay para detenerse por el declive, ¿no? Hostia, va a llover todo el rato. Vale. Vale, no tenemos bebé, así que no puedo. Lo que sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Dejar esto en el suelo. Transporte. Transporte.
Transporte. Transporte. Vale. Y vamos para allá. Al loro. Al loro sobre todo si me sale la F para romper un cordón. Creo que hay uno ahí atrás. Sí. Creo que tengo uno de la izquierda. A ver, hay que hacer, hay que mirar un poco a la derecha. ¡Ay! ¡Ah! Lo he visto, mierda. Poco a poco. Las virguerías que me toca hacer. Estoy con el ojo puesto en el botón de cortar el cordón, ¿eh? O sea, perdón, en la pantalla, en el lugar donde tiene que aparecer. Uy, qué susto. Hay un montón de cosas para Mountain Knot, ¿eh? Hay otro allá, aquí al lado. Me gusta que el EV te dé un like, ¿sabes? No tiene ningún sentido.
estamos fuera de la red. Uy, he hecho una cosa muy rara con la cámara. Probablemente vaya a haber que guardar cosas en el transporte. Uf, y no sé cómo voy a subir por aquí. Había supuesto que esto no sería tan escarpado. Me va a tocar cagar. Sí, me la voy a tener que apañar por aquí. Al menos lo peor ha pasado. Ay, estamos perdiendo. Espera. Un segundo. Ya que estoy, lo gasto. Sí, ¿por qué no? Vale, vamos a pensar. Vale, esto parece uno de estos caminos que puedes hacer así. Vamos a ser inteligentes y usar la segunda escalera. ¡Oh, no tengo escaleras! Siempre tengo que llevar dos escaleras. Oh, shit. Vale. Vale. Poco a poco. Estoy pensando. No, esto aquí se escarpa más. Uf, vale. No pensé que podía subir por aquí, pero parece que sí. Vamos a tomar un poquito de esto. Pues hace una pequeña así estimación del terreno. No está tan mal. Vale, voy un segundo. Pensaba que ya no tendría que hacer estas cosas así. No, es que es más hacia la derecha. Es que es hacia la derecha. Yo creo que todo esto camino no toca hacer, vaya. Voy por aquí. ¡Oh! No, me mato. Uf. Madre mía.
casi estado a literal un píxel de la muerte. Ah, shit, es ahí. Vale, ¿cómo bajo por aquí sin matarme? ¿En qué momento me he venido tan hacia acá? Vale, vamos a hacerlo con cabeza. Al menos ya no hay declive. Hostias. Vale, hay que bajar por aquí. 100%. Vale, como si fuera una montaña de verdad. Está, lo peor ha pasado. Analizando niveles de fragile. Correcto. Armas detectadas. La carga se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Bueno, hecho. Aquí tienes la foto. No recuerdo ni para qué era esto. Eres de Breachers, ¿a que sí? No tienes nada más para mí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué esperabas? Da igual. Dímelo. Nunca pensé que recibiría una entrega en tan buenas condiciones. Sí, increíble, ¿verdad? Solo un poco de aerosol y todo bien. La verdad es que no me apetece. Es una larga historia, pero investigaba sobre el terreno en la zona. Mi padre creía que la clave para comprender el Death Stranding estaba aquí escondida, entre las cuevas y estratos. Pero falleció antes de poder culminar su trabajo. Y yo tengo que acabar lo que empezó. No hace mucho descubrí algo, algo impresionante. Estaba segura de que era lo que mi padre estaba buscando, aunque no veía qué relación tenía con el Death Stranding. Necesitaba la opinión de un experto, alguien que viera lo que había descubierto y me dijera qué significaba. Así que cogí la cámara de mi padre y me dispuse a documentar el hallazgo. Hice fotos de cada detalle. Pero al volver, vi a un grupo de hombres armados y oh, Dios, me asusté. Lo solté todo y corrí como alma que lleva el diablo. Por suerte, no me vieron. Pero cuando dejé de correr, me di cuenta de que no llevaba la cámara. Ni ¿sabes cómo me ayudarías uniéndote a la SUCEA antes de reunir valor para ir a buscarla? Antes de ir a por la cámara. Luego, porque podría coger cosas. La etiqueta de la carga seguía en la funda. Y pensé que, como estás en Breaches, tal vez tengas la manera de localizar. Claro que sí. Por favor. Daría lo que fuera por recuperarla. Voy a hacer el encargo. Por favor, entiende que la cámara lo es todo para ay, mí. Que sí, bien, va a quedar claro. No pensar en nada más. Si quieres empezar ahora mismo, ahí tienes un terminal a tu disposición. Pero por si no voy a hacer que... Esto es lo que llevaría si decidiera ir yo. Ah, me ha dejado adelante. Equipo. Bueno, vale. Una escopeta. Espero que sea una escopeta. Nuevo encargo disponible. Vale, lo primero, vamos a guardar toda esta mierda. No.
básicamente dejar todo. Llevarme lo típico. Y ahora ya acepto esto. Vale, ves, es una zona de estas. Ah, esto es lo que me ha dado. Hostia. Francamente paso. Las que es que quiero que sean no letal, no quiero matar a nadie. Pero en la privada, no sé, porque todo esto es gratis. Vale. ¿Dónde está? ¿Es aquello de allá? Sí. Espera, ¿dónde está? Ah, es aquella. Su padre, chaval. Es decir, no tenía un encargo. Yo tengo encargo en los centros de distribución, pero... pff. ¿No es mejor como ir por ahí? Al río y de ahí ir para allá. La verdad es que creo que sí. Más liso. Pues sí, la verdad es que sí. Uy, me debería haber puesto el otro esqueleto. Ah, pero lo he dejado. Claro, además estaba ya reventado. ¿Qué me impide ir caminando hacia allá? Supongo que estas montañas estas ya hay un momento donde no... que cruzar este río, pero... A ver, ¿hay que cruzar este? Sí. Ah, es un poquito río. De él me lleva algún fusil más, creo yo. Porque me ha dado un montón y solo me lleva uno, ¿eh? Me lleva más. Cuando se acaba la munición, comes mierda. Quizá me toque matar a alguien. Lo descarto, ¿eh? No descarto. ¿Se le ha anulado? No. No, padre. Antes de que pase lo que me veo, que va a pasar.
Voy a meter eso ahí y me olvido. Ups. Se ve que atarlos o algo para que no. No, así está completamente aturdido. Oh, vaya. Qué problema. Ups, permiso. Vaya. Espera, voy a la pistola de bolas. Vamos, era con la V. Puedo darme algo allá por aquí. Interesante. Vale, no, yo creo que no mucho más. Ah, el buzón. El buzón siempre tiene cosas interesantes. Alright. ¿Dónde hay que llevar esto? Depende de dónde hay que llevarlo. Este es el médico. Ah, este es el... Sí, hombre. Vale, yo creo que me voy a quedar así. Vale, poco a poco. Siempre está bien sacar a estos.
No sé luego va a usar nada de esto, pero oye. Vais a poner tontos. Vale, vas a ser inteligentes. Mejor por allí. La otra vez he intentado ir por ahí por la montaña y no ha salido bien. No sé este vehículo cómo se desenvuelve. Se desenvuelve bien. Tiene poca batería, pero eso va a ser un problema, ya verás. Pues era tan fácil como ir por ahí, ¿eh? Y yo, mira que me compliqué la vida. Ahora que lo estoy pensando. Coño, si mi vehículo era aquel. Literalmente la peor zona. Bueno. Luego no voy a poder cargar este coche. Luego llevas a ver tú para llevar todo esto a Mountain Knot. Estamos en modo ahorro de batería. Ahora para ti. Anda, gracias. Tenía mucho miedo de no volver a verla. Oh, menos mal. Tiene el mismo aspecto de siempre. Oh, no sabes lo que significa para mí. Ole. Merecida ese. Fue idea de mi padre que viniéramos a vivir aquí. Creyó que podría llegar al fondo del Death Stranding por su cuenta. Y nosotros lo seguimos. Mira cómo hemos acabado. O sea, nosotras, ¿no? Si no hubieras venido en ese momento, la cámara habría desaparecido y nuestro trabajo se habría perdido sin que nadie hubiera podido verlo. No podemos permitirlo. El mundo tiene que enterarse de esto. Habrá alguien que sepa lo que significa. Conéctanos. Queremos formar parte de la sociedad. Es que imagínate que no. Que me lleva la carga, lleva el hombro vacío.
está desequilibrado. Estoy por ir a por el otro coche, el que me dejé ahí ya medio abandonado. Y desde ahí ir a Mountain Knot. Es que si tú miras realmente la de regiones que quedan. Escopeta nivel 1. Antidisturbios. ¿Antidisturbios es que es no letal? Puede ser que antidisturbios sea no letal, no lo sabía. Veo una tirolina, pero no veo que se pueda conectar a otra. Espero que nuestro trabajo marque la diferencia. Muchas gracias. Sí, señora, y de espero que nos volvamos a ver pronto. Tiene la boca rara. No dice más. Sam, soy Harman. La cámara que recuperaste contiene imágenes fascinantes. Recibimos automáticamente los datos almacenados cuando añadiste el refugio de la fotógrafa a la red y también el material de investigación de su padre. En fin, mi laboratorio aún no tiene conexión quiral de alta velocidad, pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central. Según mis cálculos preliminares y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos, estimo que las pinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años o incluso más. Debieron ser los neandertales u otros precursores que migraron de una punta a otra del continente. ¿Ves esa especie de delfines? En esos tiempos, la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora. ¿Cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? Respuesta. Es ¡hombre! Imposible. En mi opinión, no tuvieron encuentros con delfines, sino con entes varados. Y eso significa que el Death Stranding no es el primer fenómeno de su clase, sino que ya ha ocurrido antes. Desde el origen de nuestro planeta se han extinguido incontables especies, desde bacterias hasta dinosaurios. Los científicos hablan de 5 extinciones masivas, las 5 grandes. Pero se han producido muchos otros eventos de extinción, aunque a menor escala. ¿Y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos? Su propia extinción. Sería la primera crónica de un Death Stranding en la historia de la Tierra. Te estabas inventando muchas cosas aquí. Daría credibilidad a mis teorías. Estabas asumiendo... Cuanto antes vengas a conectarme a la red, antes lo sabremos. Imagina los misterios que podremos resolver. Conéctate a la red, no estás conectado. Sam. Buenas noticias, Sam. Las constantes de BB28 están dentro de los parámetros para operar. Justo antes de mi llamada, abrió los ojos. Miraba a todas partes, como buscando a alguien. Y nuestros ojos se cruzaron un instante, creo. La verdad es que casi me daban ganas de quedarme. ¿Perdona, qué? A mí. Sea como sea, matamos ahora, ¿eh? Diagnosticar y hacer los ajustes necesarios. La fluctuación de los niveles quirales locales podría ser un problema. ¿Crees que podrías incorporar un lugar más a la no, red? No, no quiero. Lo hayas hecho y yo confirme que el funcionamiento del bebé es fiable. Lo dejaré en tus he dicho manos. Que no quiero. Es el último paso. Prometido. Solo un lugar más. Es lo único que necesitamos. Suerte. Te lo estás inventando. No quiero. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Debe al terminal de envíos para informarte. Sam, veo que has recibido un mensaje de nuestro amigo montañero. ¿Perdona, qué? Parece que tiene un encargo. Porque ves mi puto... Puedes echarle un vistazo. ¿Al montañero? Pero estás borracho. Mi mujer y yo estamos bien, necesitamos una cosilla, que yo sabe, mi mujer está argumentando que veo en ti. El mejor prueba de una ayuda fue un CUCA, me entero de Kira, pensé que la forma de ti es mejor. Me gustaría más una cosa a mi compi, ve por aquí cerca, vos estás en un momento, te lo agradecería mucho. Ah. Por los más alejados. Desplegando bot de reparto auto. A ver. Puedo reciclar mierda. ¿Qué ha pasado con mi taquilla privada? Ah, vale, sí, que está allí, que está petada. Escopetada si me tengo una puerta de goma. Ah, vale, pues sí.
Realmente no necesito más para ir a Mountain Knot. Porque el coche no puedo hacer. Lo que sí es... Vamos a ser inteligentes. Ah. Hostia. A ver. Vamos a donar todas las aleaciones especiales. Porque yo no las quiero para nada. La verdad. Resinas y otras mierdas, sí, pero lo otro no. Que vaya a Mountain Knot. Es que eso no me dice, no me dice dónde va, ¿no? Ah, no, la robótica. La robótica. Alex Weston. No sé quién es Alex Weston. Vale, a ver. Fragmento de mural. Esto es un ir y volver rapidito. Esto no está muy lejos. Si no hay EV. Y esto es para Mountain Knot. Y esto es para el montañero. ¿Es solo de ida o de vuelta? Es solo de ida. Pero el problema es que tengo cosas en el suelo y cosas en la taquilla pública. O sea, perdón, privada. Todo va a salir bien. Voy a cumplir el encargo de esta. Gracias por tu contribución. Vale, tengo que ir a recuperar. Uf, está reventado el camión este. ¿Hay algún otro camión cerca? No, padre. Thank you.
Yo confío que esto va a salir bien, ¿eh? Es que aquí no hay... La pregunta es, ¿tengo algún CPQ2 de estos? ¿En serio aquí llueve? No podía ser súper fácil, ¿no? Vale, la pregunta es... ¿Tengo un CPQ? No tengo ninguno. Aquí hay dos. Joder, creo que se puede cruzar por aquí. No, no parece que se pueda. Se me va a joder el camión, tío. Ahora beberé de la cantimplora. Yo que se la lleva el río. No más, debería volver. ¿Qué cojones? ¿Te lo lleva un pez o qué? Hasta luego. Intercepción. Oh. Vamos. Vale, vámonos. Acá ya asiste, pues no podía pasar por aquí. Esta agua está viciadísima. Este río es imposible. Ah, hay una zona. Estamos. No pasa nada. No va a llegar a... El problema es que es posible... Que no llegue a un punto de... Pero bueno, puedo fabricar CPQ y fabricar un... Un apuesto de carga.
Pero si no, voy a activar el turbo. Debería tener, no obstante, un coche mejor. Aquí recoger literalmente todo lo que llevo aquí. Esto es lo que mejora la escopeta. Muy bien. Nuevo encargo disponible. ¿Cómo que nuevo encargo? ¿Para cosplayer? Olvídate. Vale. O sea, yo tengo mil historias aquí. Me gustaría llevármelo prácticamente todo. Pero todo esto pesa demasiado. Entonces yo creo que el coche esto no lo asume todo. Esto se va a quedar ahí. Todo lo que pueda fabricar se va a quedar ahí. Que al final lo he podido. Bueno, casi todo. Entiendo que ya está optimizado. Vale, esto. Vale, pues todo eso se va a quedar ahí, la taquilla privada. Bueno, mira, oye. ¿Cómo? ¡Oh! No puedes ver si la carga supera su capacidad. Vale, esto es una cagada entonces. Sí que necesito un vehículo mejor. ¡Ah, qué mierda! Está este, pero... Pf. Ah, este está reventado por la lluvia. Ah, pero hay un... Espera, pero aquí... Ah, pero hay un refugio. En el refugio puedo... Vale, no pasa nada, no pasa nada. En el refugio puedo pillar un coche. Puedo coger un coche de los de larga distancia. Cagadón, pero bueno. Me lo ganaba. No voy a ir a la sala privada. Simplemente. No, yo quiero un supercoche. Un camión de larga distancia.
Es de nivel 2, yo no puedo fabricar nivel 3, así que es lo mejor que tenemos. La pregunta era, ¿yo puedo llegar a Mountain Not City en camión? Porque ahora no recuerdo. Todo esto por una barbaridad de metales que he sacado de aquí. Para mi autopista. Si esto sale bien. Vale. Camión 1. Al camión 2. Camión 1, a camión 2. Vale, a ver que en camión 1 no haya nada, vale. Vamos, déjame subir. Vamos. Ok, vámonos. Y ahora hay que ir a Mountain Knot. Vale. Ay, mucha lluvia por aquí. A ver. Tenemos que ir ahí. Y de ahí el camino es bastante el de siempre. Por aquí. Oh, es que por aquí no se puede ir en coche. Mejor tanta mierda y luego no se puede ir en coche, ¿eh? A ver. Ah, es que desde aquí. Me falta una cosa más, CPQs. Si necesito hacer algún puente o así. Si quiero llegar, voy a tener que hacer puentes. Vale. Yo voy a una hora y pico, pero quiero llegar a Mountain Knot. A ver si consigo llegar en una. Ah, no lo tengo claro, que pueda llegar a Mountain Knot con este coche, pero bueno. Vamos a ir por todas. Y si no, a mediados podemos construir autopista. Y este es el coche de alguien. Ojo, nivel 3. De batería. No sé si llevármelo. Nada, igual. Vale, yo creo que sin problema se podía pasar por aquí, ¿verdad? Aunque fuera rojo. Sí, esto es algo que ya he hecho.
Seguro que era mejor por aquí. Hostia, ese es el montañero. No, no, hay que ir a Mountain Knot. Yo voy a creer en este plan, ¿eh? Momento, otra cosa que hay que comprobar. Vale. Shit. No pasa nada. No lo sé. Teóricamente, ¿no? Sí, ¿por qué no? Vamos a creer en Dios. Oh, shit. Si vemos, pues esperar a que acabe el declive. Sí. ¿Por qué no? Sí. Madre mía. Venga, todo terreno. De boca. Vamos. Lo tenemos. Endereza, 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 endereza. Vale. Miedo genial. Menudo viaje a Mountain Knot. Y dijeron que era imposible. Me voy a llevar esa cena, amigo. ¿Qué te parece? Porque puedo. Y ahora vamos a reconstruir carretera. Creo que debería tener suficiente material. Carga verificada. Gracias. Vale, metales. ¿Cuántos hay que meter? 800. Ah, pues voy a meter los 100, los 1000, ya está. Y cerámica. Ocho de cerámica. Pues mira, de sobra. El exceso me da igual, lo regalo. ¡Ole! Hostia, pues es larguita, ¿eh?
qué rica, cómo la voy a disfrutar esta. Esta. Claro, pasa que estaba. Esto qué cosa más rara hace. No sé si ir para allá y dar el resto de materiales, así me olvido de todos ellos. Que no tengo mucho, tengo un poco de metal y tal, pero lo puedo dar y ya está. Qué rico. Cómo mola esta. Joder, pues es todo un gustazo, la verdad. Carretera cortada. Oh, que termina aquí. Vale, vamos a hacer la cosa. La cosa consiste en... dejar más cosas, sobre todo las que no vayan a usarse. Y ahora me llevo todo esto. Metales solo. Está tan lejos, ¿eh? Digo, tan cerca. Vale, hay una subida por aquí. Hay mucha lluvia, pero andémonos por abajo. ¡Oh, bien! Ahí tenéis mi carretera. Ese es mi regalo para vosotros. Me lleva estos también. Hay lluvia, pero no hay mucha presencia de V, ¿eh? Esta está bastante avanzada también. Supongo que como cada una va un poco a su bola. Vale, pues vamos a meter ahí metales. Nada, todo lo que tengo. ¿Y cristales cuántos faltan? Los pongo. Ahí, perfecto. Bien, me apetece tener esta carretera hecha. ¿Qué le voy a hacer? Voy a ver qué maniobrar.
A ver si es como hago esto. Ahí está. All right. Si te voy a decir, esto baja, ¿no? Vale. Vamos a entregar las cosas a la privada y otro día más. Ay. Tampoco de que esto me da nada, ¿eh? Te da like y ya está. Vale, carga solicitada. La fotografía. Sam, viaje. Tú, nadie puede. Este tío me alaba demasiado, ¿eh? Creo yo. Bueno, pues nada, lo dicho. En otro momento más. Vale, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.